Los alrededores de los volcanes de Colima, en el sur del estado de Jalisco, es un área donde se elaboran mezcales artesanales con más de 20 variedades de agaves diferentes. Nos encontraremos con los biólogos Daniel Sisumbo y Patricia Colunga, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, quienes han realizado importantes descubrimientos acerca del origen de los mezcales y del tequila. Daniel Sisumbo y Patricia Colunga han integrado evidencia que muestra de manera contundente que desde finales del siglo XVI, por lo menos, la población indígena del área ha venido elaborando mezcales con elementos claramente prehispánicos, con excepción del destilador, el cual es de origen asiático. Para demostrarlo, nos presentan evidencias botánicas, toponímicas, arqueológicas, etnográficas e históricas que sugieren que la destilación de los jugos fermentados de los agaves del occidente de México se originó aquí, en las cuencas bajas de los ríos Armería Ayuquila y Coahuayana Tuxpan, y posteriormente se difundió a toda la región occidental, dando origen a una amplia variedad de mezcales, entre ellos el tequila. Esta tradición tiene por lo menos 400 años, pero descubrimientos e hipótesis recientes revelan que probablemente desde mucho antes de la llegada de los europeos ya se destilaban jugos de agave cocido, el mezcal, como una bebida de consumo privilegiado, donde unos cuantos elegidos lo bebían en ceremonias o rituales desde hace 3.500 años. La palabra mezcal es un vocablo de origen náhuatl que se da a las bebidas destiladas de agave. Proviene de metl, que significa maguey, e ixcali, cocido, en clara referencia a la materia con que se elabora, las cabezas cocidas del maguey. No obstante, en muchas regiones de México, también se les denomina como mezcales a los agaves, por lo que suele haber confusiones con este término que da nombre tanto a la bebida como a la planta. El género agave es el más grande de la familia Agavaceae, con cerca de 200 especies, de las cuales 150 se distribuyen en México y 116 solo crecen en nuestro país. Se han reportado 40 especies de agaves para elaborar mezcales con más de 200 nombres regionales. Pero es el agave tequilana Weber, variedad azul, el que se ha cultivado extensivamente por la enorme demanda del mezcal más conocido, el tequila. Los agaves en su mayoría tienen dos sistemas para propagarse. La reproducción sexual, al final de su ciclo de vida, cuando las plantas maduras, de entre 5 y 12 años, según la variedad, producen un enorme pedúnculo floral conocido como quiote, en el que crecen las flores cuya miel atrae a potenciales polinizadores como murciélagos y colibrís. Posteriormente, las semillas son dispersadas por el viento. El otro sistema es la propagación vegetativa, a través de hijuelos y bulbillos producidos en las raíces y en el pedúnculo floral. Por la rapidez de este sistema, y porque produce plantas casi siempre idénticas a la planta madre, o sea, clones, es un método muy usado para su cultivo. La industria del tequila, que demanda gran cantidad de plantas, solo las propaga de este modo. Algunos investigadores han intentado, sin éxito, encontrar las poblaciones silvestres de agave tequilana Weber en los valles de Amatitán y Tequila, de las cuales se hubieran podido establecer las primeras plantaciones de agave azul. En la década de 1980, el botánico estadounidense Scott Gentry sugirió que el acervo genético del cultivo pudo proceder de las poblaciones silvestres de agave angustifolia Hau, distribuidas en la región sur del estado de Jalisco, específicamente en el área de Tecolotlán, en las estribaciones del río Tuxcacuesco. Las investigaciones de los doctores Daniel Sisumbo y Patricia Colunga revelaron que la mayor riqueza de agaves utilizados para producir tequila y otros mezcales se localiza en las cercanías de los volcanes de Colima.
La pregunta a responder es si esta diversidad es mayor que en los valles centrales de Jalisco, que es el área tradicional de producción del tequila. En las estribaciones de los volcanes de Colima encontramos y documentamos 24 cultivares locales de las especies agave angustifolia, agave rodacanta y agave tequilana. Pero además en esta región no solo se encuentra el núcleo de mayor diversidad genética, sino que es el posible centro de origen de la domesticación de los agaves para producir los mezcales del occidente de México. Es el área donde se refugiaron antiguos productores de vino de cocos y posiblemente de vino mezcal, al ser prohibida su producción y comercialización en los valles de Colima. Estos productores o vinateros continuaron la producción de licores de manera ilegal para la corona española en las estribaciones de la cuenca media del río Armería. Iniciaron al mismo tiempo la selección de plantas productoras de mezcal a partir de la biodiversidad de agaves de la que disponían regionalmente. En el curso de las investigaciones, los doctores Colunga y Sisumbo se dieron cuenta que dicha biodiversidad de agaves en el área no ocurrió de forma natural, sino más bien como producto de un proceso ancestral de selección y cultivo de agaves silvestres por parte de la población indígena. En la etapa prehispánica, la selección estuvo orientada a producir alimentos y bebidas fermentadas. Hacia finales del siglo XVI tuvo un nuevo objetivo: producir bebidas destiladas. En las localidades de Zapotitlán y Canoas, las más aisladas de las estudiadas por estos investigadores y su alumna de doctorado, Ofelia Vargas, se encontraron 15 variedades locales cultivadas, la mayoría de ellas pertenecientes al complejo Agave Angustifolia Sensu Gentri, con nombres locales como Azul Criollo, Cimarrón Cenizo, Cimarrón Verde, Cimarrón Negro, Chancuella, Cuaquezoca, Cuchara, De Brocha, Ixtero Amarillo, Ixtero Verde, Lineño, Perempis o Siriaco, Prieto, Telcruz y Pencudo. Solo un productor, Macario Partida, cultiva 11 de estas en asociación con ganado y los cultivos anuales tradicionales. Un verdadero banco de genes de variedades locales tradicionales, producto de miles de años de selección humana continua. Macario, además de producir alimento para su familia, también produce mezcales. Frecuentemente recorre los volcanes de Colima y parte de la Sierra de Manantlán, el Cerro Grande, en busca de poblaciones silvestres de agave. Estas plantas las propaga a través de sus hijuelos y de este modo introduce riqueza genética a su plantación, misma que la protege de enfermedades y plagas. Macario nos explica cómo selecciona los agaves, cuáles son los que le dan buenos mezcales, cómo los propaga y mejora a través de la selección de los mejores individuos. El que debe de sacarla es de que como ya dije, es dulce, pues es muy bueno para el vino y da un vino muy sabroso con eso de ser silvestre ya de la peña, de la ladera, como que se lo tomo con más gusto, este vino sí está bueno. Los criterios de selección como jugos más dulces, un tallo más grande y jugoso, más suave, menos fibroso, para que sea más fácil de moler, más precoz, con mayor producción de hijuelos y resistencia a las plagas, las enfermedades y el forrajeo del ganado. Para comprobar el arraigo de la tradición mezcalera en las estribaciones de los volcanes de Colima, también se llevó a cabo una investigación toponímica. Se registraron las localidades cuyo nombre está relacionado con la planta de agave, con sus usos o con productos obtenidos de ella,
asumiendo que los nombres geográficos indican la importancia cultural y económica de estas plantas para sus habitantes. Mezcatl o mezcatl, nombre náhuatl para la planta. Ixtle, para la fibra de agave, y mecatl, para la cuerda. Además de taberna, nombre español para el sitio donde se destila. Se registraron 15 nombres de asentamientos humanos relacionados al agave dentro del área de estudio, con nombres como Mezcalditán, Mezcala, Mezcales, Mezcalitos, La Mezcalera, Ixtlán e Ixtlahuacán, Ameca, Tabernas y Tabernillas. Para corroborar los datos arrojados en la investigación botánica y toponímica, Daniel y Patricia decidieron visitar antiguas destilerías en los alrededores de los ríos y valles de las cuencas bajas. Encontramos restos arqueológicos que indican que estas tabernas estuvieron activas desde los inicios de la época colonial. Estos datos comprueban la gran tradición local de producción de mezcales, ya que localizamos y caracterizamos 38 destilerías llamadas localmente tabernas, 20 de las cuales estaban abandonadas. Descubrimos hornos de piedra, fermentadores y destiladores del tipo asiático. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de que en esta región se inició la destilación de mezcales en el occidente mexicano. En poblaciones como Zapotitlán, Tolimán, Tuscacuesco y Tuxpan, todavía se producen mezcales con métodos sumamente antiguos. La riqueza de estas técnicas de producción constituyen una tradición viva que en otras partes de Jalisco y de México son solo un recuerdo. Vestigios en sitios arqueológicos y en ancestrales destilerías ahora abandonadas. La práctica de estos métodos de producción por algunas familias de estas poblaciones constituye evidencia etnográfica, testimonio de una continuidad tecnológica del cultivo, cocción, macerado y fermentación de jugos de agave que se han transmitido de generación en generación desde la época prehispánica. En Zapotitlán, los hijos de Macario continúan con la tradición familiar. Después de la recolección de las cabezas, la producción del mezcal comienza con la tapada, refiriéndose a la colocación de las cabezas y al calentamiento del horno de subsuelo. El proceso de tatemado o cocción en estos pozos de piedra, de forma cónica invertida, es calentar el horno con leña. La leña se debe colocar sin dejar espacios para evitar que el aire la consuma antes de tiempo. Sobre la leña se colocan piedras volcánicas que no tengan jal para que no revienten. Se enciende el fuego y se esperan 4 horas aproximadamente. Mientras tanto, se parten las cabezas de mezcal, que son más duras que las de agave azul, por lo que se deben utilizar cuñas para poder partirlas, ya sea en mitades o en cuartos, para las cabezas de 200 kilos o más. Una vez que las piedras se vuelven blancas por el calor, se acomodan cuidadosamente las cabezas partidas, desde las más grandes en la parte inferior. Entre las cabezas y las piedras calientes, se coloca una capa de bagazo húmedo para evitar que se quemen. Al terminar de colocar las piñas, se coloca otra capa de bagazo como sello térmico. Posteriormente se instalan lonas de plástico, antiguamente tela de ixtle,
para evitar que se fugue el calor. Encima se cubre con tierra dejando el horno tapado, con aproximadamente 5 toneladas de mezcal, que se calienta a fuego lento por espacio de 3 días. En el borde del río Armería se localiza la taberna de Tajipo, que es una de las más antiguas de la región. En esta taberna hay 10 hornos, de los cuales la mitad están en uso, y de los abandonados hay algunos que son de la etapa colonial. Con la crecida del río, los hornos más cercanos quedan inundados. Varias familias trabajan en Tajipo, y recientemente los Juárez destapan su horno hasta descubrir el mezcal cocido. Las cabezas cocidas son ricas en azúcares y en algunos lugares se vende como dulce. Posteriormente se procede a machacar las cabezas en las llamadas majaderas. Las majaderas son estructuras labradas en piedra, diseñadas para colocar las cabezas y macerarlas con el mazo o con la parte posterior del hacha. Cabe destacar que este procedimiento de machacado es sumamente antiguo, mucho antes de la llegada de los españoles a estas tierras. El objetivo es que el agave quede martajado o con las fibras muy sueltas. El agave triturado se coloca en una cisterna subterránea llamada Pozo de Peña, que se utiliza en toda la región. Esta tina de fermentación es labrada en la roca o tepetate, impermeable y con una capacidad de 1000 litros aproximadamente. Aquí se deja reposar el agave cocido con agua por espacio de 3 semanas a 2 meses, dependiendo de la temperatura ambiental, lo cual difiere enormemente de la fermentación del mosto para el tequila, que solo requiere 2 días. Los azúcares de las mieles de agave son consumidas por levaduras y microorganismos naturales que excretan a cambio etanol y gas de dióxido de carbono, resultando un líquido fermentado con una proporción de aproximadamente 3 a 6 grados de alcohol. Estos microorganismos, al igual que las variedades de agave, también han sido seleccionados por miles de años por su asociación exitosa en el proceso de fermentación. Y los estudios indican que en los fermentos de cada localidad hay una diversidad muy alta de microorganismos que le brindan a los mezcales de cada localidad sabores y olores distintivos. Estos pozos cuentan con brocal que permite su sellado y tapado con plástico, anteriormente petates, piedras, maderas y tierra. Una vez transcurrido el tiempo de fermentación, se destapa y se traslada la tuba, que es como se le llama al jugo de agave fermentado en esta región. Hasta este punto, los procesos de producción que hemos visto en Tajipo, como en otras tabernas de las estribaciones del volcán de Colima, son de origen prehispánico. No así la tecnología del destilador, de influencia claramente asiática. El destilador consiste en un tronco ahuecado, con un recipiente en la parte inferior, donde se hierve el jugo fermentado de agave. Los vapores de alcohol se producen a más baja temperatura que los de agua y suben libremente por el tronco hasta topar con el cazo de cobre con agua en la parte superior, que hace las funciones de enfriador y al contacto se condensa. Las gotas se precipitan en una tabla de madera ajustada, a la que llaman cuchara, y que conduce el líquido ahora con mayor concentración alcohólica, fluyendo hacia el exterior y depositándose en un nuevo recipiente. El proceso que sigue la familia Partida ilustra cómo se destilan los mezcales en esta región.
Primero se vacía el jugo fermentado en el cazo de cobre inferior con capacidad de hasta 200 litros. Posteriormente se acarrea el agave triturado desde los pozos de peña para vaciarlo junto con la tuba, a fin de acentuar el sabor de agave en la bebida. Se coloca el destilador de tronco en su posición. Con trozos de leña se enciende el fogón para calentar el fermento. La cuchara de madera se instala para la recepción del goteo. Macario limpia el cazo superior con limón y sal. Se trituran restos de agave cocido para sellar todo el sistema de destilación. El cazo enfriador se ubica en la parte superior. La circulación de agua en el cazo de cobre es necesaria para enfriar y condensar los vapores de alcohol al contacto. Después de unos minutos empieza la primera destilación y se repite nuevamente el proceso. Esta tecnología de destilación llegó con los asiáticos que fueron traídos por los españoles a través de la ruta comercial conocida como la Nao de China. De hecho, esta técnica aún se utiliza actualmente en la provincia de Infanta, Filipinas, para obtener el destilado tradicional de coco denominado Lambanog. La población filipina establecida en Colima se dedicaba a elaborar vino de cocos, un licor obtenido mediante la destilación de la savia fermentada. Fray Antonio de Tello describió en 1623, a raíz de una visita a Colima, el proceso de destilación de dicho vino de cocos. Los alambiques son unos palos huecos del grueso de un hombre, cubiertos con un cazo de cobre lleno de agua que, como se va calentando, la van mudando, y en medio del hueco una tabla ajustada, redonda, con un caño que sale por un lado, que es por donde se destila. Como se puede observar, la descripción de Tello coincide a la perfección con el alambique de tronco utilizado en Tajipo para destilar jugos de agave cocido. El químico y geógrafo cultural Henry Brumman fue el primero en notar la similitud entre los destiladores con sistema de captación externa de licor que utilizaban los filipinos para el vino de cocos en el siglo XVI, con los que él encontró en 1938 en Tolimán, Tuxpan, Tuxcacuesco y Bolaños. En su tesis doctoral de 1940, propone por primera vez una hipótesis radical de la historia del vino mezcal. Argumentaba que los 400 años de historia de esta bebida se inició en el siglo XVI, cuando la población indígena que vivía en las estribaciones de los volcanes de Colima utilizó por primera vez las bebidas fermentadas de agave en un destilador filipino. En 1977, otro investigador, el geógrafo Miley K. Walton, sintetizando el trabajo de Brumman y gracias a sus nuevos descubrimientos, propone una ruta específica de difusión de la tecnología de producción del mezcal del sur de Jalisco al Valle de Tequila y otras regiones de México. Sin embargo, el destilador filipino, hecho con materiales rudimentarios y de fácil acceso, es radicalmente distinto del alambique o destilador árabe que introdujeron los españoles y que involucra un enfriador de cobre en forma de serpentín, que es el que se utiliza actualmente en las fábricas de tequila.
Patricia Colunga y Daniel Sisumbo se dieron cuenta que el punto clave para comprobar estas hipótesis es el seguimiento histórico del destilador filipino para encontrar la ruta que siguió este instrumento por las diferentes regiones del occidente mexicano. Y si efectivamente este llegó al Valle de Tequila con anterioridad que el alambique árabe. Su búsqueda inició en documentos históricos y en las crónicas de la época colonial. La bibliografía y documentos más antiguos estaban relacionados con la destilación del vino de cocos, cuyo alambique de tronco fue adoptado posteriormente a la destilación de mezcales. La población filipina fue traída a Colima después de 1571, dedicándose principalmente al cultivo y la elaboración del vino de cocos. Este licor se obtenía mediante la savia que se extrae con un corte en la inflorescencia del cocotero, la tuba, que se dejaba fermentar por 2 o 3 días y posteriormente se procedía a la destilación. Este término es evidencia del cercano parentesco entre el jugo de agave fermentado y la bebida fermentada de coco, conocida como tuba en el área de Colima. Para 1600, el proceso de destilación de licor de coco estaba plenamente establecido en Colima, como atestigua un documento de ese año, en los fondos de la municipalidad, que menciona que, en este valle de Cajitlán, los indios chinos hacen vino de cocos y emborrachan a los indios naturales de estos pueblos comarcados y a los indios naboríos. Varios documentos muestran que el vino de cocos es una bebida destilada, como menciona Juan de Polonte en 1612, al que llaman vino de cocos es vocablo corrupto, por lo que se saca de ellos no es sino aguardiente, y para sacarle es con artificio y alambique y con muy grande trabajo. Para 1612, 50 haciendas producían cerca de 232 mil litros de licor de coco al año. La creciente industria estuvo determinada por la demanda de este licor en las zonas de minas de Guanajuato, Pachuca, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. Una de las más importantes haciendas productoras de vino de cocos se localizaba en las estribaciones del río El Salado, en Ixtlahuacán, al lado del mesón de Chamila, punto de encuentro hacia la región del río Tepalcatepec-Balsas. En este sitio se encontraron registros sobre la producción de vino mezcal, lo cual indica que en el mismo tiempo y espacio se elaboraron los dos tipos de bebidas. Se emitieron prohibiciones del vino de cocos en 1603, en 1610 y para 1612, la Real Audiencia no solo prohíbe su elaboración y venta, sino que ordena la tala total de los palmares a causa de la competencia con los vinos de Castilla. Estas prohibiciones y el alto consumo en la zona de las minas pudieron estimular la elaboración del mezcal y su difusión ríos arriba, a partir del Valle de Colima. Para el caso del vino elaborado de plantas de mezcal, los más antiguos documentos en esta región se remontan al año de 1579. La relación de Zapotitlán, de 1579, menciona que hay en esta provincia un árbol llamado mezcatl, que llaman los españoles maguey, que de él se hace vino, vinagre, miel, sogas, ropa, madera para casas, agujas, clavos, hilo y bálsamo para heridas muy aprobado. Para Daniel Sisumbo y Patricia Colunga, este y otros documentos son evidencia que sugieren fuertemente que el mezcal era usado para producir una bebida destilada. En varios documentos de principios del siglo XVII se hace una referencia clara y contundente de que por vino mezcal se refieren los españoles a una bebida destilada. Recientemente se descubrió, en el archivo del Arzobispado de la ciudad de Guadalajara, un documento de 1616,
que es un mandamiento y disposición para que paguen diezmo del vino de mezcal y maguey en la provincia de Ávalos, sur del actual estado de Jalisco. Que manifiesten y paguen diezmo del vino que de poco hacia esta parte se ha introducido, que se hace de unas plantas que se llaman de mezcal y maguey, y que tanto indios como españoles procuran con mucha diligencia comprar las dichas plantas los unos de los otros y de los dichos indios, y lo mismo hacen los dichos indios sacando el dicho vino para su beber y vender. Pero el primer documento que describe vívidamente el proceso de producción del vino mezcal es del de Domingo Lázaro de Arregui, de 1619, al narrar que los mezcales son muy semejantes al maguey, y su raíz y asientos de las pencas se comen asadas, y de ellas mismas, exprimiéndolas así asadas, sacan un mosto de que sacan vino por alquitara, más claro que el agua y más fuerte que el aguardiente y de aquel gusto. El fraile también aclara que en este valle de Jalisco no se usan estos vinos de mezcal y frutos, sino entre los indios de la costa y de la sierra de Nayarit. Como menciona Brumman, la introducción del proceso de destilación fue tan temprana, el producto de la destilación tan atractiva para los nativos, y los destiladores, una vez vistos, tan fáciles de elaborar, que el vino mezcal pronto fue visto casi en todas partes. El destilador filipino, pequeño, construido con materiales locales y de fácil manejo, en conjunto con el fermentador subterráneo, sellado y cubierto con piedras y tierra, permitieron la fermentación y la destilación clandestina. La distribución fue por medio de la extensa red comercial conformada por los corredores biológico-culturales de los ríos Armería, Yuquila, Tuscacuesco, Coahuayana, Tuxpan, Río Grande de Santiago, Bolaños, a través de los cuales se transportaba de las tierras bajas hacia el altiplano productos como sal, cacao, algodón, piezas de alfarería, conchas, caracoles y joyas desde la época precolombina. La ruta Colima-Zapotitlán y Colima-Tuxpan hacia Sayula-Meca fue utilizada desde 1524, uniendo al Valle de Colima con los valles de Magdalena, Tequila y Amatitán, en donde el mezcal de tequila se hizo popular en el siglo XVIII. Al parecer, el alambique árabe y otros métodos de producción traídos por los españoles, como la molienda circular con bestias de tiro, conocida como taona, y los hornos de cocción de mampostería, son todos elementos de introducción posterior, cuando la demanda del tequila fue tan grande que debieron adoptar nuevas tecnologías para producir el licor de forma masiva. En la búsqueda de mayor evidencia histórica, Patricia y Daniel contactan al arqueólogo Fernando González Osaya y su equipo de trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Colima, a fin de entender la profundidad histórica de las bebidas destiladas y sobre el uso de la planta del mezcal. El resultado de este trabajo en conjunto fue sorprendente tanto para los arqueólogos como para los biólogos, porque se resignificaron muchos vestigios prehispánicos a la luz de interpretaciones multidisciplinarias, lo cual incluye la posibilidad de que en esta región se destilara agave desde hace 3.500 años. Antes del desarrollo de la agricultura, el grupo de especies de agave conocidas como mezcales representaba una fuente básica de alimentación para las poblaciones humanas recolectoras de las zonas áridas y semiáridas del México prehispánico, por lo que hay evidencias arqueológicas desde el norte del Istmo de Tehuantepec hasta el río Gila en Arizona. Los quiotes o pedúnculos florales, y en especial las cabezas, ambas cocidas en hornos bajo tierra, han sido usadas de la misma manera desde hace 11.000 años.
La evidencia disponible más remota es la que localizó el arqueólogo Smith Jr. en las cuevas de Gilana Kits, en el valle de Tlacolula, Oaxaca, que son desechos de mezcal, tallos con bases de hoja cocidos y escupidos después de ser masticados. Con el desarrollo de la agricultura, la gran familia de los agaves siguió integrado en la dieta básica mesoamericana, junto con el maíz, los frijoles, las calabazas y los chiles, sin perder importancia como parte sustancial en la alimentación ancestral. Actualmente, la bióloga Alondra Flores ha documentado la permanencia hasta nuestros días, el papel del agave en múltiples platillos regionales. En la ladera sur del volcán de Colima se han excavado hasta la fecha un total de 26 hornos en 11 sitios arqueológicos. Avenida Constitución, Chiapa La Angostura, La Campana, Lagunas Cuatas, Los Limones, Parcela 69, Potrero de Arriba, Santa Bárbara, Tabachines 2, Unidad Habitacional El Chanal y Centralia. Estos sitios se caracterizan por ser pequeñas unidades domésticas con pequeños hornos, hasta grandes sitios de carácter cívico-ceremonial con grandes hornos de considerables dimensiones, idénticos a los que los artesanos tradicionales utilizan actualmente. De los sitios habitacionales más representativos destaca Potrero de Arriba, en donde podemos observar la configuración típica de estos hornos. El pozo de forma cónica invertida, con un diámetro de 1.40 m por 80 cm de alto, con las paredes recubiertas de piedra. Por sus dimensiones, los restos de habitaciones y terrazas de cultivo a escasos metros del horno, se infiere el uso doméstico para la cocción de agaves. Para el caso de los hornos situados en contexto ceremonial, encontramos el sitio de La Campana. Resalta la ubicación de 11 hornos en la parte superior de un recinto ceremonial, con escalinata de casi 20 metros de largo, lo que nos indica claramente que se trata de un edificio con acceso público para la celebración de rituales colectivos. Se excavaron dos de estos hornos, dentro de los cuales se encontraron cenizas y hueso quemado, y por sus grandes dimensiones y su forma, es perfectamente factible que se pudieran haber utilizado para la cocción de cabezas de mezcal. La rica cultura del agave del occidente mesoamericano, así como la importancia que estas plantas tenían para los pueblos ancestrales, se refleja en gran variedad de piezas cerámicas, hecho que sorprende a los arqueólogos por su permanencia en el tiempo, con una duración histórica de 1.500 años desde la fase Ortices en el 400 antes de nuestra era hasta la fase Chanal en el 1100. Un ejemplo de estas piezas son las encontradas recientemente en el sitio arqueológico conocido como Santa Bárbara, trabajada por los arqueólogos Rafael Platas y Maritza Zagardi. Estas piezas presentan el dibujo de diversas variedades, pero con un peculiar detalle, que el dibujo se encuentra solamente en la base. Las vasijas fueron ofrendadas a hombres y mujeres de edad madura, como recordatorio de la trascendencia de estas plantas en el lugar de los muertos. Los biólogos Daniel Sisumbo y Patricia Colunga han logrado identificar con seguridad las especies representadas en estas piezas. Una es Agave maximiliana y la otra es Agave angustifolia, el pariente silvestre del agave azul con el que se hace el tequila.
Otra evidencia en el manejo del agave por las antiguas culturas del Valle de Colima son figuras y vasijas modeladas en barro que muestran el trabajo de la cosecha de cabezas. Otras representan hojas cocidas de agave sobre un plato y al centro una pequeña olla que presumiblemente contenía la bebida. Otras ofrendas funerarias de la misma etapa sugieren el consumo de bebidas rituales, representando parejas bebiendo de pequeños recipientes, muy pequeños para el consumo de pulque, por lo que los investigadores infieren el posible consumo de mezcal. Sin embargo, otras piezas cerámicas más antiguas fueron las que encontró Isabel Kelly en la década de los 70s, en las estribaciones de los volcanes de Colima, y son conocidas con el nombre de Capacha, por la cercanía del sitio arqueológico con la hacienda de ese nombre. Al estudiar la cerámica de este periodo, algunos especialistas han generado nuevas hipótesis en la comprensión del proceso e inicio de la destilación en la región. El acucioso investigador de la tecnología antigua en China del Este, Joseph Needham, señaló en 1980 el extraordinario parecido entre los destiladores chinos del tipo mongol de captación interna de licor con las piezas prehispánicas capacha tipo bule y trífidas, ambas con una antigüedad aproximada de 3.500 años. Needham entonces planteó la hipótesis de que se hubiera destilado en las piezas capacha y los biólogos Izumbo y Colunga, junto con el arqueólogo Fernando González, retomaron la idea en la implementación de un experimento. Izumbo y Colunga consideran que la tecnología de la destilación pudo surgir a partir de ollas capacha para el cocimiento de los frijoles. Estas vasijas cuentan con un cuenco que se embona en la parte superior, en donde se vierte agua para maximizar la energía al cocer los frijoles. En este sentido, la frijolera capacha constituye en sí misma un destilador, ya que al subir los vapores de agua se condensan al tocar el cuenco frío y se precipitan nuevamente a la olla, por lo que solo hace falta un recipiente receptor. El experimento se realizó con dos réplicas de vasijas capacha, una tipo bule y otra tipo trífida, utilizando arcillas de Colima, modeladas por el experto en cerámica Guillermo Ríos, siguiendo las técnicas tradicionales prehispánicas de los antiguos ceramistas. Las pruebas se hicieron con 5 repeticiones, en una cocina tradicional, con materiales y herramientas disponibles para la época. Se instalaron braseros de piedra con leña como fuente de calor. Se contó con la ayuda de la señora Margarita, cocinera regional, quien ayudó a controlar la cantidad de calor, entre 75 y 80 grados centígrados. También colaboró el maestro mezcalero Macario, quien proporcionó el fermento de agave que se vertió en las vasijas. Se instaló un recipiente receptor al interior de la vasija tipo trífida a fin de recolectar las gotas del destilado. En la pieza tipo bule se suspende el receptor con cordeles de ixtle prensados en el cuenco superior. Una vez instalados los respectivos cuencos con agua, se sella el sistema con masa de maíz para evitar las fugas de vapor. La destilación se suspendió al terminar la cocción de medio kilo de frijoles, que en promedio fue de 2 horas. Los vapores de alcohol suben a través de los tubos huecos de la vasija trífida y al entrar en contacto con el enfriador de barro lleno de agua, se condensan precipitándose en el cuenco receptor. Al abrir el destilador trífido, se obtuvo en promedio 47 mililitros de destilado con una concentración de etanol del 32%. Ah, sí.
En el caso de la vasija tipo Bule, los vapores alcohólicos suben libremente, se condensan y caen como gotas en el cuenco suspendido por cuerdas de Ixtle, obteniendo en promedio 72 mililitros de destilado con una concentración de etanol del 20%. Los resultados mostraron que de haberse efectuado la destilación con estas vasijas capacha, la cantidad de bebida obtenida era limitada y, por tanto, podría haber estado restringida solo a la élite social, dirigentes, guerreros o sacerdotes, y consumida en contextos ceremoniales. Los análisis químicos para comprobar la existencia de residuos de vinasas en las ollas destiladoras están en curso. Estudiando una vasija capacha, recientemente descubierta en una área funeraria prehispánica en Colima. De comprobarse la destilación capacha, implicaría una tecnología contemporánea a las primeras destilaciones en China hace 3.500 años. En los diferentes museos regionales de Jalisco y Colima se exhiben complejos de vasijas, de los cuales se puede inferir el proceso evolutivo de las vasijas frijoleras a los destiladores tipo capacha. Durante el cocimiento de los frijoles pudo haber sido fácil observar su función de protodestilador y a partir de ahí diseñar formas cada vez más eficientes hasta llegar al destilador capacha tipo Bule. El primero en proponer la posibilidad de la destilación prehispánica fue el antropólogo Carl Lomholz. En su investigación reportó un destilador utilizado por los coras, cuya descripción y fotografía podría corresponder a la influencia filipina. Sin embargo, el destilador que encontró con los huicholes es diferente, en cuanto se trata de un destilador de captación interna de licor y por la rusticidad de sus elementos propuso que fuera de origen prehispánico. Brumman fue el primero en descartar esta posibilidad y menciona su parecido con los destiladores mongoles de captación interna. Pero a la luz de las nuevas investigaciones y de comprobarse la destilación prehispánica, pareciera más fácil que el destilador huichol tuviera influencia mesoamericana por la cercanía geográfica que de China. Este hecho abre las puertas a realizar un estudio más detallado de la tecnología de destilación de los huicholes. Como hemos visto, la abundancia de evidencias como la mayor diversidad de agaves mezcaleros, la gran cantidad de nombres de las poblaciones humanas relativas a la planta, a su uso y a la producción de mezcales, la gran cantidad de tabernas antiguas, abandonadas y en uso, la continuidad cultural de producción mezcalera con tecnología de origen prehispánico, a excepción del destilador. Las referencias de los documentos históricos y de las crónicas coloniales. La ancestral tradición de cocción de cabezas de agave en hornos bajo tierra. La cerámica con impresiones estilizadas de agave, vasijas y figuras comala, que evidencian el cultivo y recolección de las mismas. Y la posibilidad de la destilación en vasijas capacha de 3.500 años de antigüedad. Todas juntas hacen creer a los investigadores Patricia Colunga, Daniel Sizumbo y Fernando González que el origen de los mezcales en el occidente de México probablemente fue en las cuencas bajas de los ríos Armería Ayuquila y Coahuayana Tuxpan y en las estribaciones del volcán y del Nevado de Colima, en el sur de Jalisco y norte del estado de Colima, pudiendo ser, por tanto, el antecedente de la producción de vino mezcal en los valles de Amatitán y Tequila. Es importante destacar que toda la riqueza cultural de la producción de mezcales artesanales del sur de Jalisco y de México podría perderse. Si no buscamos medidas legales que los protejan, esta riqueza cultural en efecto se perderá. Una medida muy importante sería revisar la denominación de origen mezcal,
que desde su creación desplazó a cientos de productores, ya que solo incluye a 5 especies en 7 estados de la República, mientras que en realidad los mezcales se producen con 40 especies en 26 de las 32 entidades federativas. Necesitamos denominaciones y normas oficiales mexicanas incluyentes que a la vez que protejan al consumidor de bebidas adulteradas, garanticen la libre concurrencia de todos los productores en los mercados y de ese modo propicien la conservación del riquísimo patrimonio biocultural que representan los agaves mezcaleros de México. Aquí la perla es la que manda. Y también si está bravo, no hace perla. Necesita estar en su punto, como para cortarlo. Mire, está bien bueno ahorita.